YouTube, tenemos nueva reacción, claro que sí. Estamos reaccionando a La Voz Kids España, turno de Enrique Gabarre, canta Algo Especial en Ti. Se parece a un chico que se volvió viral en TikTok. La cara ahí tan alta. La manito. Voy a preguntar algo para ustedes, españoles, debe ser como medio, una pregunta medio boba, no medio tonta. Pero, ¿me pueden decir de dónde es ese acento? ¿De qué lugar específico de España? Porque tiene una tonada súper marcada. Me hace acordar a Rosario, ¿es? No me acuerdo si es la cantante llamada Rosario, la que tiene pelo... O Rosana. No creo que era Rosana, la de pelo que cantaba flamenco. Tiene esa tonada. ¿Me dejan los comentarios? Sí, ya sé que es una pregunta media boluda para ustedes, pero para mí es importante. No sé, desconozco. Gracias. Esto es flamenco. La cara. La manito. Ay, con sus manos que hay por sí, se puede hacer más flamenco. Bueno, ahí lo dijo la conductora. ¿Se puede hacer más flamenco? Pues no, tío, pues no. La única persona que conozco que canta flamenco. Es la cantante que le acabo de nombrar, ¿no? ¿Cómo es, no? Que cuando cantan algo tradicional de España, ¿no? Todos los españoles se dan vuelta, ¿no? Porque es algo muy tradicional del país. Bueno, Sebastián Yatra es colombiano, ¿no? Como que va a ir más por la técnica vocal, pero supongo que se va a dar vuelta igual, porque el chiquillo canta muy bien. Y se dieron vuelta los cuatro. Iba a decir tres porque en otro lugar son tres. Bueno, nada, me dejan los comentarios con quién se fue. Se van armando. Supongo, igual estoy hablando de un punto de vista y medio fan también, que la mayoría va a querer irse con Aitana. Pero no sé qué tan famosos son los otros, ¿no? Aitana es muy conocida, es como David Bisbal, ¿no? Pero supongo que podría irse con cualquiera porque todos son súper queridos, talentosos y coach muy famosos, ¿no? Así que nada, vamos a estar reaccionando todo The Voice, así que se me suscriben ahorita mismo. Y yo sigo reaccionando y nos vemos en ese video. Adiós.